Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo a mi canal, que esta vez es el Warhammer Chaosbane. Tampoco es muy nuevo, pero está bastante bueno, tampoco es muy viejo. Ya que estoy trayendo juegos al estilo Diablo, como lo es el Torchlight 2, y en un futuro no muy In an lejano age of Torchlight lawlessness 3, and despair. pues ahora os traigo el Chaosbane, ¿ok? Vamos a comenzar, no lo he jugado ni una sola vez. Pero vi que estaba bien de precio, así que yo lo que me hice fue este personaje. Vamos a cambiarle el nombre. Y ¿le puedo cambiar el nombre? Decía ahí cambiar el nombre. No, mira, cambiar de... Ah, cambiar de héroe. Nada, nada, nada. Vamos a jugarlo. Nos hemos hecho este. No he jugado, como he dicho. There Nos was hemos a hecho este. time when an emperor ruled in Nome. Que es un caballero, vamos a llamarlo así, porque tiene espada y It was an age of lawlessness and despair. y Sounds tiene like trouble in the escudo. courtyard. Como dije, I'd better take he comenzado y no he hecho nada más que hacer esto y parece me gustan los gráficos. Tal parece que está muy al estilo de Diablo, Chaos forces are pero de storming the tower. Warhammer. I've got to get to Magnus. Bueno, vamos a ver dónde. Este es el mapa. En teoría tengo que ir para acá, pero antes de ir para allá a ver qué más hay. No, los gráficos están buenísimos. Voy a tratar de ver si le puedo quitar la música. Sí, la puedo quitar. Vale, perfecto. La música la hemos quitado. Vamos viendo. Ok, en teoría yo creo que tengo que venir acá, que es donde está iluminado en el mapa. Vamos a ver si es cierto, me imagino que irá dándome instrucciones. Ah, mira. Ok, es un juego isométrico al estilo de Diablo. Me imagino que aquí me está explicando. Exacto. Cuando tu nivel de salud sea bajo, usa la poción. Vale, que está en la Q. Ajá, sí. A ver qué más hay. No, no puedo subir. Bueno, usa tu poción. Pues si no la usa, mientras no la use, no deja de. Ok, habla con el soldado. Vale, where is the soldado? Soldado, you are here. Thanks, Sigma, you're here. There's more. Stand fast, soldier. They're Aguanta. here. Upstairs in the throne room. Para arriba. Ok, entonces vamos para arriba. Ups, no puedo subir. Ah, no. Creo que tengo que coger esto primero. Espada, ahora me dirá cómo ponerlo. ¿Tienes nuevo material en tu inventario? Pulsa I de inventario. Vale, usa el ratón para seleccionar una ranura y a continuación pulsa para interactuar con tu material. Hemos dicho que tengo espada. No, no tengo. ¿Dónde están las cosas? Este es el inventario. Aniquila enemigos. Vale, pues vamos a aniquilar enemigos. Bueno. Bueno, ahora que se ha parado, me gustaría que le dieras un like, que te suscribas si no estás y que me apoyes. Ok, coméntalo, cualquier comentario que quieras. Y a ver si lo has jugado, si no lo has jugado, si te gusta. ¿Y qué otro juego me recomiendas que no esté tan, que esté asequible? Vamos a ver, precio al subir de nivel, tu personaje adquiere unas habilidades asequibles. Mediante la pestaña habilidad del menú de personaje para equipar, tienes que gastar puntos de habilidad. Perfecto. Ya está. Vamos para allá. Acaba de subir de nivel. Ok. Remolino. Espera un momento, porque eso está aquí. Vale. Pero esto, ah, lo tengo con este del ratón y este con este del ratón. Ok. Creo que es. He entendido eso, ¿no? A ver. Sí. Y uno gastará maná. Llamémosle maná. Uy, están bajando. Están bajando. Todavía los puntos no los he gastado. Creo que aún no los he gastado. Porque creo que están aquí.
Y me dice, me decir que tengo puntos en algún sitio, ¿no? No puedes cambiar la habilidad ahora mismo, vale, pero pone los puntos. No, parece que no. Bueno. O sea, estas son las habilidades. Vale, ok. Entendido. Vamos a aniquilar. Si hay que aniquilar, se aniquila. Habilidad de arquetipo. Es destrozo con escudo. Lo usa para ralentizar a su enemigo. Pulsa la barra espaciadora para atacar la dirección del cursor. Ok. Ve a la sala del trono. As you reach the throne room, the air seethes. No quiero ver las cinemáticas, no quiero perder tiempo en cinemáticas. Quiero ir a pelear, quiero matar bichos. Dime qué te parece. Y bueno, There intentaré are subir muy dark and seguido de esto. terrible forces at work. I hate to say you saw the mayhem. All right, they attack your first. Vale, entra a las cloacas. Este es como el diablo, donde entras tú a tus cloacas ahí. Me imagino que habrá una tienda o algo. Las cloacas. Bueno, veo en el mapa que me manda para allá. Entonces vamos para allá, pues. Vamos hacia las cloacas. Por aquí parece, ¿no? No, por aquí. No, era por ahí. Ok, no, los gráficos están chulos porque es otra. Aquí está parpadeando. Es otra. Otro tipo de juego. Aventura principal. Sí, bueno, aventura principal. Y bueno, me gustaría tu opinión, ¿ok? Como siempre lo digo, a mí me gusta este tipo de juego. Déjame ver si puedo ponerlo en el otro monitor, aunque no lo voy a poner ahora. Opciones gráficas. No me deja cambiarlo al otro monitor y eso me da un poquito de rabia. Bueno, no importa, no importa. Mira, vamos a las cloacas. Vamos a enfrentarnos al mal olor. El uso de cierta habilidad avanzada exige energía. Vale, lo que yo le llamaba maná. Si no dispones de suficiente energía, no puedes usar estas habilidades. Regenera energía infligiendo daño a tus enemigos con habilidades básicas. Con este símbolo. Ataca con una habilidad principal para recuperar energía. Pulsa C para ver el estilo. El estilo de recuperación de energía. Estado, nivel 2, debe ser estado, no estilo. Exploro los túneles de las cloacas. Esto me imagino que es el introductorio. Sí, tal como el diablo. ¿Dinero? No. Tal como el diablo, pues. Tienes que derribar los. ¿Cómo se llama? Los barrilitos y todo eso. Hay más personajes, ¿no? Este fue el que elegí y luego en otro momento os muestro a los demás. No lo he, solo elegí este y no he jugado ni una vez, ya ves que estoy entrando. Lo acabo de instalar y me ha gustado, me llama la atención ese tipo de juego. Uy, hay muchas ratas, pero las ratas no dan nada. ¡Uy! Esto sí que. Cuidado. Cuidado. Que estaba viendo a ver si veía algo por ahí. Oh, son muchos, ¿eh? Espero que me den armas, armaduras y demás. ¡Ey, la vida! La vida. Es importante la vida, porque si no tienes vida, mueres. Si no tienes vida, hasta te acaba la vida. Eso es más o menos así, la lógica. Se mueve por todas partes. Este tiene pinta de que explota, ¿eh? Cuidado. Mira, saca una gran cantidad de ratas ahí. Que sí, que creo que explotaron, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos alguna espadita o algo más. Según el mapa, aquí hay un. Ah, mira, aquí hay un cofre gigante. Que lo abrimos y vemos que tiene cosas. A ver, esto, medalla de veterano, mayúsculas para comparar, con la que tengo.
¿Cómo lo cambio? Así, ok. Botón de la derecha. 20 de armadura. Bueno, X. Seguimos adelante. Me han dado solamente unas medallitas de caca. Que debieron de haberme dado una... Espero que se escuche bien el sonido de la... del juego y de la voz. Sobre todo. ¡Ey! ¡Cuidado! Vale, avanzamos. Un poquitillo. Cuidado. Oh, me gustan así esos gráficos. Este es muy estilo de Diablo, ¿eh? Bueno, yo he jugado el Diablo 1, el Diablo 2 y el Diablo 3. El Diablo 3 no me gustó, algo que es muy repetitivo y que repetir. No, eso no me gusta. ¡Ey! Si no tocas nada, me imagino que esto se regenera, ¿no? La energía. ¿También o no? Bueno, Mokwaka tiene de verdad que se curraron las... el diseño. Los de Warhammer suelen... los juegos de Warhammer suelen tener unos gráficos maravillosos. Botellitas de vida, no sé cuántas me quedan. Así es que hay que tener botellitas. Luego cuando salgan los demás, yo me imagino que sí. A ver, por aquí hay otro cofre. Por supuesto, estará rodeada de ratas. Si no, pero da una imagen de que huele mal. Ajá, y hay cosas interesantes. Ya empezamos a pillar cosas interesantes. Azules. Azules. Violeta, me imagino. Dorado. Pero esas son azules. A ver qué conseguimos azules. 34 de armadura. Más una resistencia. Esto lo puedo usar, ¿verdad? 33 de armadura. A ver, ¿esta la puedo usar? Sí. Ya. Listo. Y 54 de salud máxima. Vale. Esta me da más vida. Lógicamente. Los guantes. Este me da mejores guantes. No, peores. Y este. Vale. ¿Esto qué es? No sé qué es. A ver si tengo botellitas. En algún sitio. Aquí. Este debe ser todo. Vale, bueno. No sé si... bueno, bajar no, vamos a subir, se ve que el mapa es... ¡Ey! ¿Dónde va? He visto ahí Chirulí. He visto allí Chirulí. Ahí viene la pata. Yo prefiero que venga y me va a estar tratando de hacer... Venga, dale. Son muchas, ¿no? Me imagino, estoy empezando. Por supuesto, soy nivel K, creo que 2. Pero imagínate esto, un nivel 50. Yo no lo he jugado, de hecho no he visto ni video ni nada. Pero me metí en Sun Gaming y vi que estaba en oferta y me lo pillé. Vi unas fotitos que se ve como el diablo y dije, bien, para mí. Está bastante barato, así que aproveché. Esto se... no. No se puede hacer nada con eso. Y aquí... la ratica. Vamos a meternos por aquí a ver qué hay. Bichos. También amo el peligro, ¿no? Porque... ok. Yo amo el peligro porque me le metí ahí de una. Ey, ¿dónde vas? Bueno, va a venir ahora viene. No creo que se escape. Ven, toma.
Quiero hablar contigo. Quiero contarte algo. ¿Dónde vas, chico? ¿Eso qué será, caca? ¿Eso grande que está en el medio? Bueno, aquí hay un cofre. Vamos a por el cofre. ¿Qué me interesa? A ver qué hay por aquí. Sí, monedita. Que las moneditas servirán para comprar cosas. Escudo. Vale, pues me imagino que ya se lo puso. 50 de armadura. Nivel 3, 7,5 de oro. Oro, el oro creo que no me interesa mucho. Así que no me van a convencer de ponerme esos bichos. A ver si veo por aquí algún... Bueno, algún baulito o alguna barrica de estas. Oro, oro, oro. Bueno, bajemos. Hay que bajar otro piso. Uy, suena difícil. Ahora sí suena que ya el entrenamiento está pasando, ¿eh? Ahora habrá que enfrentarse a los bichos. ¿Será para subir? ¿Será para bajar? Ni idea, pero tiene pinta de que es difícil. Ah, no, he salido. Regresa a ver a Teclus. Ah, ok. No, no. Sí, pensé que si le dabas ahí se iba automático, pero no. A ver si le das doble clic. No. Vale, pues vamos a verlo. Si hay que verlo, se le ve. Y en cuanto a esto, dinero. Dinero, dinero, dinero. No lo veo. El dinero. Soy nivel 3. El dinero. Este es el nombre que tengo. ¿Ah? ¿Y dinero? No puedo ver cuánto dinero tengo. Me gustaría verlo. ¿Sabes? It's done. The tunnel surrounded. You have done. Recompensa, 1000 puntos, 100 coronas de oro. Vale, las coronas de oro, ¿dónde las tengo? Visita a Teclis en sus aposentos. Vamos a visitarlo. Pero el dinero me llama la atención, porque incluso suena dinero, mira. ¿No? Estoy buscando el dinero. Estoy buscando el dinero. Aquí está el dinero. Vale, ¿y esto lo puedo subir? Puntos disponibles 13, claro. ¿No? ¿O no? ¿O solo puedo desbloquear 13 de 23? ¿Cómo lo subo? Me he perdido. Me he perdido. Aquí. Aquí. ¿Y cómo lo subo? ¿Y cómo lo subo? ¿O no lo puedo subir? No lo puedo subir. ¿Y para qué tengo los puntos? ¿Y para qué tengo los puntos? Si no lo puedo subir. O es que en teoría tengo 13 puntos. Estoy pensando. Y estos están bloqueados. Bueno, pues por ahora no puedo subirlo. ¿Quieres que te diga? Cambia de aquí la configuración de combate. Ah, ok. Si quieres otro. Ok. Vale. Coronas y tal, y qué sé yo. Y volvemos aquí. ¿Dónde? Peso 8 de 80. También llevo peso. Ok. Apariencia. Bueno, más o menos lo estoy entendiendo. Vamos a ver a este tío en los aposentos. Que me imagino que es aquí. ¿O no? Teclis en sus aposentos. No sé si es aquí. Bueno, como lo comentaba antes, coméntalo. ¿Ese es Teclis? No tiene pinta, está electrocutado ahí, está como muerto.
Vale, está parpadeando aquí, quiere decir que tengo que salir. Ok, tengo que meterme, o sea, tengo que salir también de aquí, tampoco era aquí. Vale, oye, pero los gráficos, los sonidos, ah, ya veo dónde está. Vale, yo, gente, yo creo que lo voy a dejar por aquí, voy a tratar de avanzar un poquitito para ir conociendo el juego y ya os iré diciendo, vale, y si te gusta, ya sabes, pues puedo ir subiendo poco a poco. There is grim new hot Localiza al superviviente. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo. Y a ver, ¿qué dice gestionar jugadores? Invitar a un amigo, podrías invitar a un amigo. Bueno, gente, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima, chao.